Some people live for the fortune, and some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah, yeah. Hey. And some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, and our lives are bored, so full of the superficial. Some people want it all, and I've told you we're nothing at all. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué equipazo! ¡Dios mío! Muchas gracias. ¡Qué elegante! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonita voz! Sí. ¡Qué nervios, eh! ¡Uf! Ha sido el minuto más largo de mi vida. Se lo ha agotado también. Eso es muy importante, yo creo que sabes. ¡Dani! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Has disfrutado en el escenario? Mucho. Se lo ha gozado. Te lo gozaste, te saboreaste esa canción, le sacaste el jugo. Brutal, ¿cómo has bailado con tu voz? ¿Cómo escuchamos a dos Danieles? me gustó cómo entraste con esa seguridad, pero tranquilidad a la vez. ¿Cómo jugaste con los tiempos, con los silencios? Que eso es importante, no todo hay que decorarlo. Y escuchamos un Daniel mucho más potente hoy. Finalmente pudiste abrir y cantar. Es que me encanta tu voz, eres pura elegancia. Tu nombre artístico es Dan Rain, que es lluvia, pero tú eres sol, brother, tú eres luz, y eres puro talento. De verdad que sí, enhorabuena. Muchas gracias. Qué bueno. Claro, yo lo que más he disfrutado de Dan Rain es precisamente eso, que se lo ha disfrutado un montón, porque en el escenario, en el ensayo, precisamente lo que le faltaba era el público, en la energía de ese aplauso del alma del público, por así decirlo. Y ahí te has dirigido a ellos también, y eso es muy importante, te has dirigido a nosotros. Así que nada, felicidades porque lo has hecho brutal. Muchísimas gracias. Otro beso para ti. Otro beso. Yo quiero decir tres cosas, por favor, si me permitís. La primera, tu equipo tiene un gusto cantando inigualable. Sí. Lo segundo es que es muy difícil cuando uno es tan preciso cantando, tan perfecto, tan correcto, emocionar. En el caso de ellos tres, hay una precisión enorme y, sin embargo, como la hay y saben que la tienen, consiguen hacer lo que quieren y consiguen emocionar enseguida. Y eso es alucinante. Y encima un público que, obviamente, transmitís mucho respeto. Y más hoy, que tienen que tomar decisiones importantes. Por eso, porque encima le habéis dado un mando y le habéis dado el poder que realmente tenéis, lo tenéis materializado hoy. Y lo tercero era agradecer. Yo estoy muy sensiblón. Me gustaría agradecer de verdad la experiencia, el programa y a vosotros, porque llevaba un tiempo falto de inspiración, buscando la manera de flotar, ¿no? Y de sobrevivir en este caos. Y la música necesitaba también programas como este que pusiera en primera línea artistas como vosotros, que me habéis hecho, me habéis dado mucha inspiración. Así que gracias.
Y que sí, Pablito. Venga, Dani.